Hola amigos de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 32 de la Primera División de Chile, el Cobresal del chileno peruano Pablo Cárdenas perdió por 2-1 en su visita al Palestín. El lateral derecho fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una deficiente actuación. A pesar de que estaban ganando, con el tanto de Sebastián Varas, no pudieron aguantar y en los últimos 2 minutos del partido perderían con los goles de Juan Sánchez Otelo y Brian Carrasco a los 88 y a los 91 de penal. Con este resultado, el equipo El Cobre cae al 10º lugar con 36 unidades y la próxima fecha recibirá a la Universidad de Chile el 27 de noviembre. Por la jornada 32 del Brasileirão, el Juventude de Fernando Pacheco le ganó por 2-0 en su visita al Chapecoense. El atacante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó por enésima vez en todo el partido y ya completa 3 encuentros sin ver de qué color es el césped. Al parecer, el técnico nunca lo quiso en este equipo, donde está a préstamo y de seguro volverá al Fluminense a fin de año. Luego habrá que ver cómo levanta su carrera. En este partido tampoco lo necesitaron, ya que con tantos de Guillermo Castillo y Víctor Méndez se robaron la victoria. Con este resultado, el equipo El Papo aún está en zona de descenso con 36 unidades y la próxima fecha recibirán precisamente al Fluminense el 17 de noviembre. El presidente de la Universidad César Vallejo, Richard Acuña, mostró su interés de llegar al máximo cargo de la Federación Peruana de Fútbol. Además, confirmó sus planes con el fútbol peruano de llegar al sillón presidencial. Como tú sabrás, creo que la próxima semana se va a presentar, o esta semana estamos en plazo para presentar lista para una presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. No se trata de presentar una lista, sino de planificar un proyecto futuro. Yo sí sueño con ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol, espero que en algún momento se pueda dar. Así que creo que desde el espacio, desde la presidencia de la Universidad César Vallejo, que estamos logrando cosas importantes, desde las divisiones menores puede ser la base de lo que queríamos presentar en un futuro, en unas elecciones en beneficio del fútbol peruano. Y lo más importante, los niños, la oportunidad que tienen desde el deporte de salir adelante y de la mano con los gobiernos locales y regionales. Yo creo que ese mix nos puede ayudar a que el fútbol peruano no solo sea una casualidad, digamos, al Mundial, sino sea parte de los objetivos que nos hacemos cada 4 años. Como se recuerda, el aún presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, convocó a un nuevo proceso electoral para el 20 y 21 de diciembre de este año, donde muy probablemente, como ya había pasado en septiembre, el TIN encabezaría la única lista para autorreelegirse. Aunque estas declaraciones del íntimo de Brunel Laorna podrían cambiar las cosas. A mí me huele que hay gato encerrado, así que veremos en qué acaba esta novela de terror del fútbol peruano. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En conferencia de prensa, el portero venezolano Rafael Romo habló en la previa del encuentro donde enfrentará a nuestra selección peruana. La selección de Perú tiene no solo en la padula ese ataque poderoso que ha mostrado en toda la eliminatoria. Sabemos que es un delantero con mucha movilidad, que va bien al espacio y que sobre todo en el último cuarto, cuando tienen posibilidades de centrar, se mueve bien y se desmarca bien. Nosotros lo sabemos, lo hemos enfrentado y creo que se están tomando y se está trabajando las medidas para poder contrarrestar esa característica que tiene el delantero de Perú. Esto es de 11, nosotros estamos trabajando para poder mejorar y cambiar esa, digamos, esa imagen que hemos dado quizás de una defensa un poco frágil en algunos momentos, y yo creo que contra Perú se va a mostrar una imagen diferente. La selección vinotinto entrenará hoy por la tarde al mando del técnico Leonardo González, donde se podrá vislumbrar el 11 que se enfrentará a nuestra bicolor el martes. Sin embargo, se especula que serían
prácticamente los mismos que se midieron a Ecuador en Quito, a excepción de José Martínez, que se perderá este duelo por acumulación de amarillas. Es decir, en la portería estaría este mismo Rafael Romo, en la defensa Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Jordan Osorio, Daniel Carrillo, en el mediocampo irían Tomás Rincón, Junior Moreno, Cristian Cáceres, Jefferson Savarino, Darwin Machís, y en la delantera Eric Ramírez, que ayer también declaró y mencionó que buscan la victoria contra nuestra selección. Veremos entonces cómo les va. Por su parte, nuestra selección entrenó esta mañana en el estadio Brígido Iriarte de Caracas. Los seleccionados nacionales llegaron muy temprano al recinto deportivo y estuvo programado realizar trabajo de soltura, un repaso táctico y todo lo relacionado a táctica fija. Si bien aún no está confirmada la alineación, Perú debería formar ante la Vinotinto con Pedro Galés en el arco, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Luis Abraham y Miguel Trauco en defensa, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Cristian Cueva, André Carrillo en la volante, mientras que Gianluca Lapadula estaría en el ataque. El choque entre venezolanos y peruanos se jugará este martes a las 4 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Perú tiene 14 puntos en la tabla de eliminatorias y los separan solo 2 de la zona del repechaje, por lo que sacar las 3 unidades son imperiosa necesidad. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Les convence este 11 tentativo? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dakarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!